Gracias porque sabemos que tú has preparado este tiempo, Señor Jesús, y has preparado el corazón de todos aquellos que estamos aquí y los que van a añadirse y los que van a venir todavía. Declaramos que benditos son los caminos que vienen todavía, Señor, en el paso, Señor. Gracias porque sabemos muy bien que tú tienes. Para nosotros sería una bendición maravillosa. Te damos gracias y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Él está aquí, dice su palabra, que donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad, amén. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Con tus palmas. Adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza, ahora eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí. Su espíritu.
te espera. Danza, ahora eres libre. Gracia 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 te espera. Danza, ahora eres libre. Somos libres. Te glorificamos, Señor, en esta mañana. Alabamos tu nombre. Tú eres digno.
Nuestro libertador, nuestra ayuda, Señor, tú eres digno. Y en esta mañana levantamos nuestras voces, levantamos nuestras manos para decirte: tú eres digno, Señor. Firme en la fe, mis ojos puestos en ti, aunque vivo
esperanza solamente está puesta en ti, Señor. No en los hombres, no en algún hombre, Señor, sino en ti, en tu palabra. Cantamos aleluya, Señor, confiando que tú estás con nosotros, Señor. Que tú estás en medio de cualquier situación. Levantamos hoy nuestra voz, Señor. No esperamos estar bien, Señor, a que todo sea ideal. No, lo entendemos en esta mañana y levantamos nuestras voces juntos para decirte que en todo tiempo, Señor, nuestros labios te alabarán, nuestra mente te glorificará, Señor, nuestro corazón, pues tú eres digno de alabanza. Y hoy hemos venido a darte honor, a darte gloria. Tú eres digno, eres dueño de todo, de ti es todo. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es todo es para ti, tuya es la gloria. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es todo es para ti, tuya es la gloria. Levanta tu voz y dilo, digno, digno eres tu Señor. Digno eres tu Señor. Todo es en ti, porque todo es en ti. Todo es para ti.
Y representando este pensamiento, ¿por qué no levantas tus manos en esta mañana? Todos juntos en este lugar. Representando todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees. Y si no posees nada, aún con todo eso, déjame decirte que tú eres su mayordomo que Dios ha puesto aquí en esta tierra para administrar aún tus talentos y tus dones, todo lo que tienes. Así que levanta tus manos en esta mañana y vamos a pronunciar esto fuerte. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Presenta delante de Dios que todo es en ti. Todo es para ti. Levanta tu voz. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Dilo fuerte. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú. Digno eres tú, Señor. Todo es en ti. Todo es en ti. Todo es para ti. Vamos a exaltarle fuerte. Exaltarle fuerte. Te exaltamos. Exaltamos y te exaltamos.
Este momento para adorarte y bendecirte. Si algo tenemos en nuestro corazón es gratitud a ti, te damos la gloria y la alabanza. Tú eres digno, te exaltamos en este lugar. Sí, Señor. Solo por mencionar este canto, solamente quisiera que todas las voces nos uniéramos. Sentado, iglesia, levanta tu voz. Que vive para siempre, sea la gloria. En el libro de Filipenses, capítulo 4,
Versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios deja aquí bien claro que no es mezquino a la hora de darnos su provisión. Él da con toda generosidad y sus riquezas en gloria abarcan todas las riquezas de la creación. Así que no hay nada que tu Dios no pueda proveerte. Él te provee de todo lo que necesitas. Y escrito está que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Pero para ver esta palabra en acción, nosotros tenemos que hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios para prosperar. Así que pongamos en acción la palabra y siembra. Siembra tus diezmos y tus ofrendas. Hasta pronto. Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Traemos un tema que espero que sea ayuda para todos ustedes. Hoy acabamos de terminar una sesión de reunión de sanidad y milagros, como estamos acostumbrados, a través del foro Conecta a Dios, donde hubo muchas necesidades, muchas. Hubo personas que tenían tumores cancerosos, personas que necesitaban un páncreas nuevo, algunos otros que traían dolores muy fuertes, musculares, migrañas, un montón de enfermedades, un montón de situaciones complicadas, también económicas, familiares, que te carga y que al mismo tiempo hace que busques más a Dios para poder apoyarlos, porque todos los que se reúnen son familia. Todos y cada una de sus necesidades son nuestras necesidades, y así en el foro Conecta a Dios queremos verlo de esa manera, donde cada necesidad y cada situación difícil que viven las familias que se conectan son también nuestras propias necesidades, y las hacemos propias, y al mismo tiempo nos genera un gran interés, un deseo de estar con ellos para apoyarlos en esos momentos difíciles. Y dentro de toda la reunión que hubo, una palabra de Lili Morillón que me gustó mucho, me encantó, me trastornó, me movió, y entendí mucho del momento que Jesús vivió con el ciego Bartimeo, que cuando estaba él a la orilla del camino y estaba batallando con su ceguera, él estaba en una fuerte necesidad, y cuando oyó que Jesús iba pasando, comenzó a gritar, vaya, a toda voz, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando él estaba gritando por su necesidad, y a pesar de que algunos discípulos lo quisieron callar, él siguió gritando. Y al final de tiempo, al momento, Jesús paró su caminar y dijo: tráiganme a ese ciego. Lo curioso ahí, que fue la palabra que dio Lili Morillón, fue que dijo lo que dijo Jesús en ese momento. Cuando se acercó el ciego, lo primero que le preguntó es: ¿qué quieres que haga por ti? O sea, es una pregunta que obviamente todos decimos: a ver, Jesús, ¿qué onda contigo? ¿Estás ciego? ¿No se ve? O sea, como, ¿qué quieres que haga? Y ahí, cuando estábamos ministrando, yo pude percibir en el Espíritu la necesidad de Dios de oír tu oración, la necesidad de Dios de conocer tu situación complicada, pero al detalle de lo que estás viviendo. Dices, pero ¿qué? ¿A poco Dios no sabe lo que me está pasando? Claro, Él dice también en otra parte de las Escrituras que antes de que tú sueltes la oración, Él ya conoce tu necesidad. Pero lo que Dios desea es hacer una conexión con tu espíritu.
Cuando tú tienes una fuerte necesidad y clamas a Dios, en ese momento, ¡fum!, se inicia la conexión. Es como cuando nuestros hijos o nuestras bebitas, nuestras nietas, necesita algo y me dice, ¡ahue, ahue! ¿Qué sucede ahí? Ella está buscando una conexión con su ahue para que le ayude, la rescate, a veces de sus propios papás que le quieren quitar el pañal, ¿verdad? O que no le dan el yogur que ella quiere, entonces grita, ¡ahue, ahue!, como diciendo, ven a rescatar mi abuelito de mis papás. Y igual nosotros, cuando expresamos nuestra necesidad, en ese momento existe una conexión, ¡pum!, se inicia una conexión, porque normalmente estamos desconectados, normalmente vivimos desconectados de Dios, vivimos solamente pensando en nosotros mismos y no nos interesa en lo más mínimo acercarnos a Dios, a menos de que venga sobre nosotros una fuerte necesidad. Entonces sí, ahue, ahue, entonces sí, Dios mío, hijo de David, ten misericordia de mí, y comenzamos a gritar. Esa conexión la necesita Dios. Y a través de la propia necesidad que tenemos, Él requiere que le platiquemos todo lo que estamos viviendo. Y así le pedí a toda la audiencia que pudiesen ellos expresarle a Dios su necesidad. ¿Qué estaba pasando con sus vidas? Bueno, no me puedo mover, tengo una contractura que no me permite mover y tengo una bebé pequeña que tengo que cargar, que tengo que llevar, mi esposa está en cama y yo no me puedo mover bien. ¡Ayúdame, Dios mío! Otra persona, tengo el páncreas hecho pedazos, tengo diabetes, no puedo hacer nada porque me canso. ¡Ayúdame, Señor! Otra persona, me acaban de diagnosticar un tumor canceroso en la matriz y me quieren operar, me quieren quitar la matriz y me dicen que es canceroso de tercero o de cuarto grado. ¡Ayúdame, Señor! Porque no puedo ni siquiera ir a trabajar, no puedo solventar los gastos de la casa. Y ese clamor que Dios espera de nosotros es un clamor que va a ayudar a que haya una conexión con el Espíritu, que haya una conexión con Dios. Y eso es lo que quiere Dios oír de tu corazón. No por otra cosa, no porque Él se haga el inocente al ver a Bartimeo y encontrarlo, que supuestamente no sabía cuál era la necesidad de Bartimeo. Su necesidad era, no puedo ver, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, dependo de los demás. Ayúdame, Dios mío, a mi necesidad. Y eso está ahí en Mateo capítulo 10, el versículo 51 y 52. Y cuando eso le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dice, ahí en el versículo 51, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice ahí, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Qué cosa tan maravillosa es Jesús! ¡Qué tremendo manera de enfrentar la enfermedad! ¿Qué manera de resolver los problemas de los demás? Jesús quiere resolver tu problema. Jesús quiere meterse a tu situación que estás viviendo. Jesús quiere ser parte de la respuesta a todas esas circunstancias adversas en las que tú estás viviendo. Él quiere que tú lo invites, que le digas, Jesús, Jesús, hijo de David, ven, ayúdame. Y Dios va a responder. Dios va a decir como este, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque le estás buscando con todo deseo de saber que Dios va a intervenir en tu vida. De la misma manera, mi nieta, cuando llego yo, cuando estuvo gritando, ahue, ahue, y llega el ahue, ya, esto se resolvió. Va a poner quietos a mis papás. Entonces, esa necesidad necesita conocer a Dios. Yo te invito a que lo hagas. Cuando hicimos eso en la reunión, y te invito también a que te unas a nuestra reunión de domingo a las 11 por Zoom, para que tú presentes tu necesidad y podamos ayudarte guiándote a cómo dirigirla para que Dios te escuche. Y cuando hicimos eso,
Al mismo tiempo hubo otra palabra de Tatis, una mujer increíblemente llena de Dios, que está, vaya, saturándose de Dios de una manera increíble. Presentaciones, sus pensamientos, los artículos que pone inclusive en el Face, en el YouTube, fantásticos, son increíbles, porque está llenándose de Dios. Y dio una palabra en hebreo inclusive, que lo que quería decir esa palabra era: yo te voy a ungir, yo te voy a sanar. Y la palabra que continuamente comenzamos a decir después de que les pedí a todos que dijeran su petición al Señor con todo detalle, con todo el corazón abierto, para que hubiese esa conexión con Dios, para que el Espíritu de Dios se conectara a sus espíritus, y desde entonces, desde ese punto, desde ese principio, ya comenzara, ojalá la puedan permanecer, esa conexión continua. Decirle, ya que está la conexión, ahora decirle: Señor, a través de esa conexión ya hay una vía donde corre vida, ya hay una vía, si quiere, un camino carretero, un camino de una vena donde fluye sangre del cielo a tu vida, como usted lo quiera ver, pero ya fluye. Al momento en que estábamos pidiéndole al Señor, o sea, que era de una sola dirección, comenzamos a pedirle ahora: Padre, sáname, úngeme. Y entonces viene de regreso la respuesta. Y todos nos comenzamos a llenar del Espíritu, pero tremendamente. Los testimonios posteriores fueron increíbles, que todavía estamos recibiendo hasta estas horas. Porque el Espíritu Santo vino con poder, vino con su vida, vino con la vida del cielo, vino con la respuesta de Jesús a cada una de las situaciones y circunstancias que estaban viviendo. Y llegó el Shalom, y vino la paz del Señor sobre cada uno de ellos cuando la unción pegó y comenzó a pegar. Había unos que estaban casi cayéndose, envueltos de la presencia de Dios, disipando todas las situaciones que estaban ahí metidas, todas las situaciones complicadas, y inmediatamente comenzaron a sentir un alivio. La gente que no podía mover sus manos bien comenzó a mover sus dedos, la artritis se había ido, aquellos que no podían ni pararse ni moverse comenzaron a levantarse, a sacudirse de esa enfermedad, de ese daño que ya tenían en los músculos, los tumores comenzaron a desaparecer, el cáncer seguro que se fue, comenzaron a vivir la vida de Dios, comenzaron a vivir la llegada del Espíritu Santo. Y entonces cuando vino el Espíritu Santo, uff, yo me sentí en la gloria, sentí que me elevaba, sentí que yo ya era otra persona porque había sido tocada por Dios. Ah, muchos comentarios salieron. Algunos de ellos dijeron: fue una gran reunión. Pero yo soy muy exigente. Perdón, a veces caigo mal. Muy seguido caigo mal. Porque no me conformo. Se conectaron muchísimas gentes. La presencia de Dios estuvo fantástica. Pero yo siempre le digo a mi mujercita: hijita, si Dios no sana a Bartimeo, entonces regresemos a ser carpinteros. Jesús era un carpintero que fue llamado a salvar al mundo, a ministrar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a hacer que los sordos oyeran, que los ciegos vieran, que los cojos se levantaran. Pero si esto no sucedía, pues ¿sabes qué? Hubiera hecho Jesús seguro que deja las cosas y se regresa de carpintero. Y yo le dije a mi esposa: gracias a Dios estamos recibiendo estos testimonios, porque si no pasa nada, si no sucede que Dios honra nuestras oraciones, que no sucede que Dios escucha nuestra palabra, de nuestro clamor, entonces hay algo mal que estamos haciendo, o hay algo mal en mí, porque no sucede lo que debe de suceder. ¿Qué es lo que debe de suceder? Que Dios responda, que Jesús responda, como le sucedió y le respondió a Bartimeo. ¿Qué quieres que yo haga? Y posteriormente le dijo: vete, tu fe te ha salvado. E inmediatamente el ciego comenzó a ver. Yo invito a todos a que busquemos a Dios en esa capacidad, en ese interés,
en ese clamor, en ese deseo sobrehumano para que Él toque nuestras vidas. Y también que lo busquemos a Dios para que Él honre nuestra oración. Que nuestra vida sea una vida de búsqueda de Dios, de santidad, de llenarnos de la palabra, de llenarnos de la oración, para que cuando nos toque orar, el Espíritu Santo lleve nuestra oración, nuestro clamor ante el Padre, a donde está el Hijo como abogado, como intercesor, y a través de esa intercesión responda a nuestras oraciones y venga como respuesta el vete, tu fe te ha sanado. Yo quiero invitarlos a que si tú tienes una fuerte necesidad, te juntes también en el foro Conecta a Dios los domingos a las 11. Tú puedes ver en la cintilla el ID para que podamos ayudarte a que puedas obtener la necesidad tan fuerte que tienes de parte de Dios. Y algo que me puedo comprometer, y se puede comprometer nuestro equipo, los Murión, los Mila, tanto Roberto y su esposa, Miguel, y todos los que estamos ahí, incluidos Tatis y Arturo, que estamos orando por ti. Vamos a hacer todo por llenarnos en esta semana y todos los días para que el Espíritu Santo nos unja con su presencia, nos llene del poder de su Espíritu Santo. Nuestro compromiso es estar listos cuando las personas vienen a Jesús a buscarlo. Estar listos para poder orar, interceder por ellos, para que el Señor responda a sus oraciones. En la mañana de hoy domingo, qué barbaridad, el Espíritu Santo nos visitó a mi esposa y a mí desde en la noche, y fue una presencia que casi me ahogó, una presencia que nos saturó de tal manera que apenas podíamos hablar mi esposa y yo, y eso nos encanta. No hay cosa más rica, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar en la presencia de Dios. No hay riqueza que gane, que me lleve más alto. No hay posesiones en la tierra que me diga, ya estoy en una altura muy, muy grande, muy alta, y donde nadie puede llegar, porque no hay un lugar más alto, no hay un lugar más grande, sino a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el lugar más grande. Cuando en la mañana estábamos saturados, decíamos, qué tesoro tan delicioso es su presencia. Pero ¿sabe lo increíble aquí? Es que esa presencia no es para nada más para nosotros. No es nada más para cubrir mis necesidades, las necesidades de nuestros hijos y de nuestras nietas, sino es para poderla dar a otros que también andan buscando a Dios y ayudarles a que valoren a esa perla preciosa que viene siendo el Espíritu de Dios, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que inunde tu casa, que inunde mi casa, que inunde nuestras familias y que nos pueda ayudar a sacarlos de esta vana manera de vivir en este mundo. Dios quiere llenar tu hogar, Dios quiere llenar tu vida. Él quiere que lo más rico y lo más satisfactorio para ti no sea ir a un viaje o pasar unas vacaciones en la playa o tener toda la riqueza del mundo, que lo más precioso que tú puedas tener, lo más alto y lo más grande, sea tener su presencia, vivir en su presencia y ver los momentos sublimes de su presencia, cuando todo mal que viene en contra tuya se va, porque la oración es honrada por el Padre. La oración que tú sueltas es honrada por el Padre. Y Él pueda decir, sí, hijo mío, yo te honro a ti, como honró a Jesús cuando multiplicó los panes y los peces con esa muchedumbre, esa multitud que lo seguía, y que le dijo a sus discípulos, denle de comer vosotros. Y dicen, ¿cómo le vamos a dar de comer? Son miles de personas. Y cuando el Señor hizo la multiplicación, Él dijo y agregó estas palabras, gracias Padre, porque tú oyes mi oración. Y es lo que queremos, que tú oigas nuestra oración, que tú estés con tu oído pendiente de nuestro grito. ¡Awe! ¡Awe! ¡Papá! ¡Papá! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Ayúdame en mi necesidad! ¡Sácame de ese problema de ceguera que no me deja hacer nada! ¡Dependo de los demás! Quítame este dolor que no me permite aún caminar. Quítame, Señor,
esta diabetes que está quemando mis órganos, destruyéndolos. Quítame este tumor que está obstruyendo mi vida. Y que el Señor responda a tu oración. Y yo en esta hora quiero dirigirte en esa oración, pero te invito a que te unas con nosotros. Queremos que tu problema sea nuestro problema, que tu situación te ayudemos a que tengas un encuentro con Dios y puedas vivir lo sobrenatural. De mi parte, yo soy sumamente feliz cuando oigo los testimonios. Cuando oigo, Pastor Alberto, ¿se acuerda que le dije que tenía unos tumores? El Señor me los quitó y ahora estoy sano. Y eso me hace el hombre más feliz, más contento del universo. Porque no es mi satisfacción decir, te aumentaron el sueldo, vas a poder irte a un viaje. Pero cuando alguien me dice, Pastor, su oración fue contestada, Dios honró su palabra, y cuando usted oró, mi mal se fue. Eso es lo que más me cautiva. Eso es lo que más busco. Eso es lo que más me satisface. Poder hacer y seguir haciendo la obra que Jesús inició hace más de 2000 años en un lugar de Jerusalén, haciendo bienes, destruyendo las obras del diablo. Yo quiero, Señor, hacer lo mismo, pero que mi Padre me honre con su respuesta, porque si no, pues me regreso a trabajar, a hacer lo que hacía antes, porque no tiene caso si tú, mi Padre, no me escucha. Padre, yo oro por cada una de las personas que nos están viendo hoy, que están aquí. Yo oro por sus necesidades, yo oro por la situación complicada que están viviendo. Y te pido, Padre, que les muestres el camino para encontrar una pronta solución a su situación complicada. Y si nosotros podemos ayudarle, Padre, te pido que nos dirijas en oración, en palabra de ciencia, en sabiduría, en fe, para poder intervenir, para que ellos regresen a una vida en abundancia, como tú lo has prometido en el Evangelio, en tus Evangelios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermosa palabra que hemos escuchado este domingo del pastor Alberto García, pero que viene directamente del corazón de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, donde nos está guiando qué hacer en estos tiempos. Pero como él lo comentó, una parte esencial y una parte importante es que esta iglesia se mueva. Y por eso yo quiero invitarte ahorita que va a terminar esta reunión. Vamos a dar inicio a las 11 de la mañana en punto de la reunión Zoom de oración. Ahí podemos nosotros guiarte y sobre todo tomar tus necesidades, ya sean de sanidad física, de provisión o de las relaciones familiares, para que las pongamos en manos de Dios. Él ya las conoce, pero quiere que tú participes levantando esta oración, y no dudo que va a ser contestada. A las 11 de la mañana en punto ha estado apareciendo el ID de la reunión Zoom de oración de este domingo. Quiero decirte y recordarte que este ID se va a mantener durante todo el año. Si tú lo anotas una vez, ya lo vas a tener para las reuniones subsecuentes de los domingos. Gracias por tu asistencia. Te esperamos el próximo domingo en la prédica. Y ahora vamos a dar inicio a la reunión Zoom. Te esperamos.